Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelda Cardona de marimeldacardona.com. Hoy es el día número 18 del reto de 45 días que dice, estoy corta, ¡ay! Me abandoné. Vamos a hacer un detox del alma. Y cuando uno va a hacer un detox del alma, hay una pérdida de peso. Hay una pérdida de una idea, hay una pérdida de patrones, hay una pérdida de grasa, hay una pérdida de líquidos, en fin, hay una pérdida de muchas cosas, de gorditos. Vamos a empezarnos a quitar la ropa ancha y empezar a asumir. Esta semana he hecho un trabajo extraordinario y no me he querido colocar blusas con manga, porque este ha sido el tipo de blusa que yo trabajo aquí en mi casa y es el tipo de blusa que uso. Hago ejercicio, voy camino y llego y me quedo con mi blusa de hacer ejercicio. Entonces, estoy haciendo más conciencia. Hoy vamos a trabajar lo siguiente. Vamos a trabajar el estar gorda, el me abandoné. El mirarme en el espejo y decir, oh, estoy de gorda, me abandoné, voy a hacer un detox de mi alma, voy a desintoxicar mi alma. Entonces, el perder peso para tu cerebro reptiliano, que es donde están esos programas archivados, donde están esas memorias, significa estar en duelo. Y estar en duelo es una etapa que toda persona a nivel emocional, a nivel psicológico, tiene y es la etapa de la negación, es la etapa de la rabia y en este momento, esta es la semana número 3, vamos a entrar en esa etapa de depresión, en esa etapa de silencio, en esa etapa de reflexión. Entonces, el perder peso para tu cerebro significa estar en duelo y el duelo significa entrar en una etapa de depresión. Entrar en esa etapa de depresión a nivel emocional, desde la perspectiva emocional, desde la perspectiva de tu alma, desde la perspectiva, porque vuelvo, insisto, yo he bajado 10 libras y a mí me dicen, Marimelda, ¿y usted cómo ha hecho que ha bajado 10 libras? Lo que hace que empezó el reto y no ha dicho ni siquiera que hay que comer. Es que el detalle no está en la dieta. Estoy desintoxicando mi alma porque hay muchos códigos en mi ADN que tienen que ver con la gordura o con la flacura. El estar en el equilibrio es el objetivo. Si yo estoy más flaco de lo normal, tengo un problema de anorexia. Y si estoy más gordo de lo normal, estoy en un problema de sobrepeso, obesidad. El punto es mantenerme en el equilibrio, no muy flaca, no muy gorda y en el centro de la paz, ¿cómo es? En el centro, se me olvidó la palabra, en el centro del equilibrio está la paz. Entonces, hoy vamos a trabajar la depresión, la depresión, la amargura del alma, la angustia del alma. El alma está abatida, tu alma elige experimentar periodos de agobio, problemas de sobrepeso. Tu alma eligió estar en sobrepeso. Tu alma eligió estar en obesidad. Tu alma eligió estar en un estado de depresión, de meterte en lo más profundo de la oscuridad para poderlo experimentar. ¿Y sabes qué es lo más lindo? Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Sabes qué es lo más lindo? Que vamos a encontrar hoy una posible solución. Entonces, la obesidad, si yo la miro, es como esa oscuridad y la realidad es que nos da depresión muchas cosas. Cuando estamos en estado de depresión, buscamos comer dulce, buscamos comer algo que nos dé afecto. El dulce es afecto, el dulce es cariño, pero ¿por qué elijo mi alma eso? Lupita, lo elige porque en tu árbol genealógico, en tus ancestros, ha habido, digamos, muchos problemas con respecto a la comida y no han sido resueltos. Entonces, tú que eras la héroe
Dijiste, no, yo voy a rescatarlos a todos porque Lupita es la rescatadora y Lupita quiere experimentar cómo vivieron sus ancestros, porque recuerda que nosotros somos la consecuencia de la rebelión de nuestros padres y venimos codificados desde Adán. O sea, esto no es un problema de ahora, esto es que desde que el primer hombre pisó la tierra en la historia religiosa que nos contaron de que somos concebidos en pecado. Entonces tú eres una concebida en pecado y tú dijiste, bueno, yo voy a ir allá a esa tierra a solucionar un problema de obesidad de la familia, voy a ir a esa tierra a solucionar un problema de abandono de esa familia. Entonces viniste a la tierra con un plan y dentro de tu plan era vivir el proceso de obesidad. Pero ahorita que estamos creando conciencia, entonces como que nos está haciendo como un clic y para nuestro cerebro, tus ancestros están así. A ver qué va a pasar con Lupita. Ese chisme está muy bueno. Bueno, ayúdame a compartir el video. Voy a compartir también mi video porque eso es algo que estoy mejorando, que es hacer el video en la página de fanpage. Me dijeron que la hiciera en mi fanpage, pero es que la verdad se me olvida. O hago una cosa o hago la otra. Pero el detalle es que en la fanpage me dijeron que mejor hiciera el video. Pero bueno, vamos a enfocar en este tema, que esto está muy interesante. En esta semana número 3, ya llevamos 3 semanas del reto, vamos a poner aquí, yo no sé si es que a mí se me están comiendo, yo creo que voy a quitar los manís, porque se me están comiendo los manís. Alguien se sienta aquí y me quita los manís. Hoy es el día número 18, pongo aquí deben de haber 18 cositas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¡Ay! Se me voló una. Hay 18 bolitas, 18. ¿Por qué 18? Porque vamos a hacer 45 días, porque en 45 días es que nosotros creamos estas redes neuronales. Esta red neuronal a nivel biológico, a nivel de nuestro cerebro, se crean mínimo, mínimo 45 días enfocados en el mismo tema. El 45 es un número donde se crean biológicamente nuevas redes neuronales. Por eso estamos trabajando 45 días en lo mismo. 45 días, Lupita está haciendo su libro. Lupita está haciendo su libro, Marta está haciendo su libro, yo estoy bajando de peso, estoy teniendo una pérdida y como estoy teniendo una pérdida, entro en estado de depresión porque es normal biológicamente, así como la mariposa es primero una oruga y se arrastra por el suelo y come como una vaca. Véanse el documental de la mariposa. Come muchísimo cuando es oruga, come mucho porque necesita tener fuerza para quitarse toda esa piel de gusano que tiene y encerrarse en una crisálida por varios días. Así somos nosotras. Nosotros, hablo también para los hombres, voy a colocar nombre, voy a volver mejor en términos masculinos, voy a quitar estos zapatos. Vamos a ponernos cómodas aquí. ¿Cierto, Tony? ¿Cierto, Tony? Adivinen dónde está Tony metido aquí adentro. Bueno, quiero poner una foto aquí agregar una foto. Voy a poner una foto en mi perfil. Si la pueden bajar, es que aquí no la puedo colocar, pero si de pronto alguien la puede poner, no sé cómo poner la foto de una. Quiero que ustedes se visualicen como una mariposa, ¿sí? Ese es un ejercicio que quiero trabajar hoy porque la depresión
A veces nosotros pensamos que la depresión es muy mala. Ahora, si nos quedamos en estado de depresión, como quedó mi mamá, que mi mamá sufrió de depresión, entonces, y yo también he sufrido de depresión, entonces la depresión, si no la dejamos por largo tiempo, pues lógicamente es una enfermedad. ¿Sí? Es una enfermedad. Mi mamá, yo creo que no la mató tanto el cáncer, lo que la mató fue la depresión. Ella estaba medicada, tenía medicamentos por psiquiatra de tomarse una pastilla diaria para la depresión, porque a ella la agarró un estado de depresión y le duró como 8 años la depresión y en el último año la agarró del todo. Inclusive los médicos le decían, Doña Rosa, ya usted lo que tiene es depresión, ya no es cáncer. Y murió delgada, en estado de raquitismo total, y eso a mí me ha afectado, y lógicamente la depresión también es fidelidad a tus padres. Entonces, vamos a empezar entendiendo, lo que pasa es que la imagen, no sé colocarla acá, no sé si alguien sabe cómo se coloca una imagen, no sé cómo se coloca una imagen aquí. Hay digamos, este sistema es muy bueno, pero necesito otra herramienta. Pero bueno, ya, Marimelda, estoy queriendo ver la imagen, que ustedes la vean. Quiero poder compartir la pantalla. Pero, ok, listo. No, 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 no. Ay, Marianita, ya me perdí. ¿Yo qué estoy haciendo? Oh my God, listo, 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 listo. Bueno, quiero que empiecen a observar la imagen de la transformación de una mariposa. La puse en mi perfil. No tengo otra manera de mostrarla aquí en este evento porque no sé compartir la pantalla. Pero primero, una mariposa es una oruga, que es un gusanito. Después a ese gusanito se le quita toda la piel y queda en crisálida y se encierra. La depresión es la amargura del alma. La depresión es la angustia. La depresión es tener mi alma abatida, cansada, ya no quiero más, me rindo, ya esto, ya no quiero luchar más. Inclusive hasta los hombros los pones bajos, estás que te tiras en el piso, no querés absolutamente nada. Hay gente que toma medicina para la depresión porque es tanto el agobio que tiene, la tristeza que embarga su alma. Es un problema del alma. Es un problema de mi alma. Mi alma está triste, mi alma está abatida. Y yo lo único que puedo hacer es comerme un poquito de dulce para quitarme este agobio que tengo. Y lo único que tengo son unas galletitas. Y lo único que tengo es esto para estar masticando porque estoy en estado de depresión. ¿Cuántas personas en estado de depresión no van y se cogen un helado grande? Y entonces empiezan a sentir la depresión y a comer helado y a comerse en el chocolate y a comerse en el dulce. Y yo quiero una dona para quitar la depresión y yo quiero comer dulce porque mi alma está agobiada. En el periodo de depresión es donde más dulce se come. Quiero decirles que la depresión es... Tu alma eligió vivir todos estos procesos para poder aprender cómo transformarte en una mariposa. Quiero que sepas que tú eres una mariposa bella y hermosa, pero no lo sabes. No, no, ¿por qué? Porque a nosotros siempre nos dijeron, estamos programados y concebidos dentro del pecado. Es que Adán es pecador. Entramos a este mundo por medio del pecado, de la imperfección. Y nosotros somos tan bellos y tan hermosos que decidimos volver aquí a la tierra a borrar los pecados de nuestros padres. La depresión es una consecuencia de la rebelión de nuestros padres, incluyendo a Adán, que fue el primer hombre que pisó la tierra
hablando desde la perspectiva de la religión, y que entró en pecado. Entonces nosotros físicamente nos enfermamos por estar en pecado y nos morimos por estar en pecado. Esto es un programa, somos programados desde antes de nacer y antes de concebir, porque tú eres lo que tú crees. Si tú lo crees, así es y así será por el resto de la eternidad. Por eso es importante reprogramarnos, buscar una perspectiva diferente. El problema entonces está en que yo quiero experimentar, como me preguntó ahorita Lupita, ¿y por qué mi alma lo elige? Porque nosotros estamos como en una rueda, como algo en esto, es una rueda que damos vueltas y damos vueltas y damos vueltas y quedamos atrapados en esta misma rueda de pecado. Y entonces nos morimos con la creencia de que no solucionamos a lo que vinimos a solucionar. Nos morimos gordos. Por ejemplo, mi mamá murió en estado de depresión, murió en estado de raquitismo total y su alma lo eligió para saber y experimentar qué era vivir en depresión, qué era vivir y morirse de hambre, porque quiso serle leal a sus ancestros, que también murieron de cáncer en el estómago y que también murieron de depresión. ¿Mi tarea cuál es? Oiga, tengo una tarea grande, porque yo también sufro de depresión y también sufro de obesidad. Entonces yo quiero serle fiel a mis ancestros. Quiero serle leal a mis ancestros y puedo repetir la historia y puedo quedar atrapada en esta rueda. Pero yo conscientemente quiero trabajarla desde otra perspectiva para salirme de esta rueda y crear algo diferente, ¿sí? No seguir este patrón. Hasta ahí, si me pueden ir escribiendo qué han aprendido. Lupita, quiero saber si te contesté la pregunta. Hola Adriana, ¿cómo estás? Claudia, hola, ¿cómo estás? Adriana Hurtado, Jenny, Armando Lazo, Eduardo. Los hombres, qué rico que los hombres me contestaran. Me encantaría que un hombre dijera que ha aprendido. Dice, sí, mi mamá y mis abuelos eran obesas, mi hermana y yo también. Exactamente, Lupita, estamos siendo fieles a nuestros ancestros. La depresión es un cuadro clínico o un conjunto sistemático que representa alguna enfermedad. La depresión es algo que está representando algo que nuestra alma tiene que aprender y está caracterizada por una tristeza profunda, una tristeza que a vos no te provoca ni levantar las gafas, ni decir, ay no, qué depresión, es que no puedo ni ponerme las gafas, es que no me provoca levantarme, es que me quiero quedar tirado todo el día en este sillón, es que quiero que me traigan solamente un chocolate y un litro de helado para yo podérmelo comer y para sentir el afecto y el cariño que tanto me hace falta porque yo mismo me abandoné, porque yo estoy repitiendo es la historia inconsciente de mis padres. Porque yo estoy con una tristeza tan profunda que no me provoca nada. Estoy en descenso, los ánimos los tengo en el piso, debajo del piso. Yo lo he vivido, yo lo he sentido en carne propia, he sentido lo que es la depresión. Y mi mamá, le estoy honrando porque la estoy mentando todos los días porque estoy desintoxicando mi alma. Mi mamá se sentaba así en la silla de la tienda de mi casa, así. Y no quiere hablar, y no quiere salir, y no quiere nada. Mami, nos vamos a pasear. Vea que vino su hija linda de Medellín. Ay, no, mi hija, yo no. Vino de Estados Unidos, perdón. Ay, no, yo no quiero caminar. Y se quedaba en estado de depresión horas y horas y horas y horas. Y entró en un estado que no quiso ni comer. Y se enfermó del estómago y se enfermó de cáncer. Porque ahora el alma de mi mamá
A lo mejor quiera volver aquí a la tierra. Aló. Muy bien, muchas gracias, Carlos. ¿Cómo estás? Ay, sí, qué pena con usted, era que estaba recibiendo otra llamada y vi la llamada perdida, pero no pude contestarle. Yo voy a estar aquí, ¿usted va a pasar? Hágale, perfecto que estoy haciendo el video de las 11 y 11, entonces aquí voy a estar, listo. Bueno, entonces nos vemos ahora. Bueno, pues chao. Esto pasa porque no tengo secretaria. Cuando tenga secretaria, contesta la secretaria. Listo. Entonces, estoy en un grado de depresión y yo le decía, ma, pero ¿por qué no se para? Ma, mire, démosle gracias a Dios, dele gracias a Dios que usted está bien. No, ahí no hay gracias a Dios, ahí no hay nada. Hay una desesperanza. Mejor dicho, ¿sabe qué? Ahí no hay nada, tanto que se muere, tanto que llegas a la muerte. Y el alma de mi mamá ya lo vivió y ya se murió de eso. ¿Por qué? Porque de pronto no hubo la información que nosotras ahora tenemos, porque ya nosotros tenemos otro grado, digamos, de conciencia, ya nosotros tenemos acceso a más información. Es más, yo no sé, quiero. Yo voy a mirar. Mi mamá tenía hasta un librito pequeño, que lo voy a buscar, que ahorita que fui a Colombia no lo encuentro. Tenía un librito de depresión, tenía un librito de depresión, cómo combatirla, y no, se murió de depresión y no la pudo combatir. Entonces, ¿estamos en un problema grave? Sí. Es muy grave, te puede llevar la depresión, te puede llevar a la muerte. El sobrepeso, la obesidad, trae una consecuencia que es el proceso de depresión. Y comes cada vez más dulce porque necesitas cada vez más afecto. Pero ya tus papás se murieron, ya tu mamá se murió, María Imelda. Yo no tengo por qué repetir la historia de mi mamá y de mi papá, y lo digo con angustia, porque es una fidelidad. La depresión es la consecuencia de la rebelión de nuestros padres. Estamos programados, concebidos en pecado. Adán, la imperfección. Enfermamos física y emocionalmente porque es un castigo que nosotros recibimos y heredamos de nuestros ancestros, desde el primer hombre que pisó esta tierra que se llama Adán. Es un programa ancestral que el primer papá fue Adán. Y entonces, como Adán pecó, por mi culpa, yo también peco. Entonces, eso está ya en un anclaje. ¿Se acuerdan del anclaje? ¿Se acuerdan que nos quedamos muertos de miedo? El huracán Irma ya pasó. Ya salga otra vez. Y nosotros todavía ya guardadas así. ¡Ay, qué miedo! Nos vamos a morir. No se murió. Ya. Sí, pero es que se murió alguien en en la catástrofe y yo todavía le estoy guardando la memoria. Y todavía, imagínense que una persona se muere y hay que guardarle luto un año de ropa roja, perdón, de ropa negra. Yo hoy estoy de negro, pero no estoy haciéndole luto a mi mamá. Es que no podemos cantar ni bailar porque mi papá se murió y mi mamá también, y entonces no podemos hablar duro ni reírnos. O sea, tenemos tantos programas en nuestra mente y enfermamos física y emocionalmente porque le somos fieles a nuestros ancestros. Sin embargo, existe la esperanza que no puede ofrecer un médico. El médico no me puede decir, me manda una pastilla y me dice, vea, tómese esa pastilla para la depresión y puede ser que yo me la tome. Pero el médico me está dando una pastilla para la, ¿cómo se dice? Causa y efecto. A ver, hay una para toda
Causa, hay un efecto. ¿Qué me causa la depresión? Causa es el origen. Lo que pasa es que la pastilla soluciona el efecto, soluciona algo interno en mi cuerpo, pero el origen, la causa de la depresión está más adentro, es una tristeza del alma, es la amargura del alma. Y entonces nosotros estamos desintoxicando el alma. ¿Y cómo vamos a desintoxicar el alma si no hay pastillas para el alma? Ojalá y las hubieran. Ojalá, qué rico, ¿no? Qué rico que hubieran pastillas para el alma. Entonces, la esperanza para mí es que yo quiero saber que hay una esperanza. Ayer Lupita hizo un audio muy lindo acerca de la metamorfosis de la mariposa. Y la esperanza es que esa oruga, eso es biológico. Veamos la naturaleza, no veamos la vida tan dura, veamos simplemente la naturaleza. Es una esperanza de que la oruga sabe en lo más profundo de su alma, de su ser, de su esencia, que ella va a pasar por todo ese dolor de quitarse la piel, de quitarse y de permanecer encerrada en una crisálida por un tiempo, porque va a agarrar fuerzas para luego tener fuerzas y abrir esa crisálida y poder que sus alas tengan la fuerza necesaria para ella poder abrir las alas y poder volar, y ir de flor en flor y volar por los cielos. Pero yo tengo que tener una esperanza. Yo tengo que tener este cuerpo de gorda que tengo hoy. No va a ser por el resto de mi vida, porque hay una esperanza. Y esa esperanza solamente le da la fe. Y esa esperanza solamente la da Dios. Solamente es, hombre, ¿cómo una mariposa se vuelve tan linda y no dura ni tanto? ¿Cuánto es la vida de una mariposa? No sé. Averígüese cuánto es la vida de una mariposa, no es mucho. Y en cambio nosotros tenemos más larga vida. ¿Por qué vivir como gusano? ¿Por qué vivir arrastrada? ¿Por qué vivir comiendo y comiendo y comiendo? No, algún día tienes que pasar el estado de depresión. Y el estado de depresión es normal vivirlo cuando queremos hacer un cambio. Es un proceso biológico del ser humano, es simplemente aprenderlo a aceptar, es simplemente tener la paciencia. ¿Cuánto te va a durar? No sé, porque todo depende del grado de depresión y de tu historia. Por eso el hacer el coaching, por eso yo hago coaching, por eso yo escucho a la persona para poder entender cuál es ese grado de depresión que trae. A veces lo traemos de ancestros que ya murieron, a veces lo traemos de personas que todavía están vivas. Es un problema que viene en el ADN, en nuestro código genético. Pero quiero que guarden la esperanza. Es como, qué rico que la oruga supiera que ella iba a ser mariposa, pero yo creo que en el fondo de tu alma tú sabes que tú eres mejor que una mariposa. Entonces, existe la esperanza que no puede ofrecer ningún médico. Ningún médico te va a dar la pastilla y te va a decir, ah, tenga, yo le doy esperanza. Para mí es Dios y creo profundamente en Dios y creo que en estos momentos de depresión y en estos momentos de esperanza, el único ser que me puede ayudar a mí a salir de esto tiene que ser un ser superior. Como la mariposa sale solita y no le puedes ayudar, porque si le ayudas, la caga. Si usted le ayuda a la mariposa, a la crisálida, y le ayuda con un bisturí, ¿sabe cómo sale la mariposa? Sale inválida, no puede volar porque no agarró la fuerza necesaria para hacerlo. Entonces, yo quiero tener esperanza. Ningún médico me va a dar la pastilla. Sí me dan una pastilla, pero es un problema que me lo van a arreglar por un momento. Lupita, ese audio me encantó, muy lindo. La verdad que hacemos un buen equipo. Yo creo que se trata de encontrar un equipo. Quiero leerles algo que me puse a leer hasta la Biblia. Vuelvo e insisto. Mira,
Todo es válido. Hay partes de la Biblia que no me gustan porque me hacen entrar en pecado, pero hay otras partes que dan esperanza. Y les voy a leer una parte que encontré que da esperanza. Dice, sin embargo, dice, la depresión es una consecuencia de la rebelión de nuestros padres. Estamos programados y concebidos en pecado. Adán, la imperfección. Enfermamos física y emocionalmente. Sin embargo, existe esperanza que no nos puede ofrecer ningún médico, la de vivir en un nuevo mundo pacífico. Tenemos esperanza de vivir en un nuevo mundo pacífico, sin depresión, sin ningún otro tipo de trastorno o enfermedad. Es aquí donde recuerdo las siguientes palabras encontradas en la Biblia. Dice Revelación 21, 2.4 y dice, y limpiará toda lágrima de sus ojos y la muerte no será más, ni existirá ya más lamento, ni clamor, ni dolor. Las cosas anteriores han pasado. El pasado de una mariposa fue una horrible y fea oruga. El pasado de una mariposa fue una oruga. El pasado de una mujer bella y hermosa, divina, radiante, millonaria, saludable y feliz fue una mujer en bancarrota, fue una mujer gorda, con tiroides, con depresión y una mujer en depresión. Ese fue mi pasado. Pero yo voy a elegir hoy, porque me lo merezco, ser millonaria, ser saludable y ser feliz. Yo elijo y yo escojo porque tengo una esperanza, porque tengo una revelación de Dios que me está diciendo que voy a limpiar las lágrimas más de mis ojos y que voy a poder vivir y que voy a poder vivir sin dolor. Y yo le voy a creer a Dios. Tengo que tener fe, tengo que tener esperanza. La esperanza es el primer paso para que yo pueda creer que me voy a convertir en mariposa, pero que tengo que pasar un proceso de depresión. Sí, lo tengo que pasar. La crisálida tiene que encerrarse por muchos días para poder tomar fuerzas y poder reventar. Sí, tenés que vivir el dolor. Sí, tenés que vivir la depresión. Aquí no es eso, eso no es con pastillas. Póngame una inyección. No, no, ni siquiera muriéndose, porque se muere y el alma queda en pena. Y mi mamá tiene que volver aquí a reparar otra vez. Porque fue más grande la depresión y la enfermedad y se la llevó a la muerte. Ahora, no estoy diciendo que no nos vamos a morir. Seguramente que sí, nos vamos a morir. Pero, ¿qué tal si nos morimos de felicidad? Y decimos que nos morimos en felicidad y nos vamos para otro planeta y no nos quedamos aquí encerrados en esta rueda. Entonces, en esta etapa comienzas ya a darte cuenta que es una etapa de tu vida, es una etapa, la depresión no es tan mala, la depresión es una etapa donde se requiere paciencia y se requiere de una técnica que yo voy a empezar a utilizar, que se las voy a dar hoy, es yo, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, y después yo. Entonces no son cuatro, son cinco. Cinco yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, y quinto yo. ¿Por qué? ¿Por qué primero yo? Entonces la depresión es un mal necesario. Sí, Lupita, la depresión es un mal necesario. Si no entras en estado de depresión, no estás trabajando biológicamente la transformación, porque te vas a transformar en una persona pobre. Yo estoy haciendo un proceso de transformación. Nueve bancarrotas, ya no quiero más. Ya, más bancarrotas no lleno. Y antes de tomar cualquier decisión de dinero, voy a evaluar, voy a observar. Voy a observar. Antes de sacar cualquier plata de mi bolsillo, ya no me voy a dejar llevar de, ¡ay! ¿Va a subir el apartamento? Pues que suba, me importa un culo que suba. Me compro otro. Como dijo mi papá, están vendiendo a Medellín completo. ¿Cuál es el estrés? Que lo vendan. No me voy a dejar
amedrantar. No me voy a dejar, ay, tiene que hacer esto porque esto va a subir, pues que suba. María Imelda, es que este curso sube mañana, pues que suba. A mí no me amenacen. A mí no me maneja el cerebro reptiliano, que no funciona con amenaza. Véndalo, no me importa. Pero yo no le voy a mandar el dinero a usted mañana porque va a subir y enseguida usted, cuando yo diga que no me gustó el producto, me diga, tiene que esperar un proceso de devolución de la compañía de 2 años. No, ya no me van a engañar más. Ya me han engañado mucho. Ya he dado plata por emoción. Ya se acabaron las bancarrotas en mi vida porque lo elegí. Ya no más. Y me emputo y todo. Y en estos días les cuento aquí entre nos que yo quiero comprar un apartamento en Colombia y resulta que tengo que mandar es que 3 millones de pesos, que porque los apartamentos va a subir. Y se me salió el reptiliano. Se me salió el reptil que tengo adentro. Y le dije, a mí no me amenace usted. Si va a vender el apartamento y si van a subir, que suban. Me importa un culo. Y dije así, grosera. Y me dicen, oh my God, yo nunca me imaginé que usted fuera tan grosera. Y yo le dije, sí, yo soy grosera. Porque a mí, cuando usted me amenaza, sale lo reptil en mí y no me voy a dejar amedrantar de nadie y que lo vendan. Entonces llegué y llamé a mi papá y yo, papi, imagínate que le contesté muy maluco a la vendedora, a la señora, que porque iba a subir de apartamento y mi papá mismo me contestó, mija, Medellín entero lo están vendiendo, así que usted no se preocupe si consigue otro apartamento o no. ¿Por qué? Porque voy a invertir en Colombia, pero yo ya no estoy hablando, estuve 6 años en depresión, estuve 6 años en bancarrota. Y mi mamá me dio una clase en vida, viejo, ni tus hijos te cuidan. Viejo, ni tus nietos te cuidan. Viejo, ni los nietos van a cuidarte porque ninguno tiene tiempo, porque cada uno está pendiente de sobrevivir. Y entonces, si Dios me da vida y salud, ¿cómo voy a quedar yo? Ya estoy pensando en mi futuro seriamente. A ver, ¿dónde están las inversiones que he hecho? Todo lo he perdido. ¿Por qué? Por fiel. ¿A quién? A mis ancestros, ya se murieron, ya no voy a ser más fiel a ellos. Ya quiero ser fiel a mí. Ya voy a tener la técnica del primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo. Entonces la técnica no van a ser 4 yos, van a ser 5 yos. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo y quinto yo. Porque los nietos, cuando ya estás viejito y lo estoy viviendo porque tengo un espejo, no van a estar. Mi mamá murió sola y abandonada y ese programa lo tengo así y por eso he engordado. Después de que mi mamá murió, miren, volví a ensanchar. Pero esta depresión la tengo que vivir. Sí, Lupita. Entonces la depresión es un mal necesario. Sí, Lupita, es un mal necesario. Pero de la depresión va a salir una bella y hermosa mariposa. Que la van a ver. Mírenla acá. Miren qué mariposa más hermosa. Se va a volver más linda. Ahora sí, todas las inversiones que haga las va a hacer primero observando el primer yo. Eso observo. Ok, ¿qué me vas a vender? Voy a observar antes de comprar. Voy a observar qué me estás ofreciendo. Voy a observar qué me estás vendiendo. Voy a observar que no me amenaces. A mí no me amenace. ¡Cómprelo ya! Y si no va a subir, que suba. Tranquila, quieta. Observe, observe. Vuélvase observadora. Segundo yo. Ok, acepto la situación, cualquier situación que sea, yo la voy a aceptar. Acepto que estoy gorda. Me observo, sí, estoy gorda. Me observo, me miro en el espejo, sí, ¿cuál es el problema? Se me sale este gordito, sí, miren que ya no se me sale tanto. Ya no lo tengo tanto porque he bajado 10 libras. Ya no me escondo. Ya lo que quiero, al contrario, es colocarme las blusitas que tengo guardadas que hace 8 meses no me pongo. Tercer yo. Entonces, lo integro. Ok, voy a integrar toda esta depresión. Voy a integrar
todo lo que me está sucediendo. Voy a integrar toda la situación, voy a integrar la muerte de mi mamá, voy a integrar la enfermedad de mi papá, voy a integrar las pérdidas que he tenido, voy a integrar la depresión, voy a integrar todo y voy a pegarme de Dios y voy a pegarme del médico y voy a llamar al endocrinólogo y voy a ir donde el dietista y voy a tomar agua y voy a hacer un poco de cosas. Es un poco, es una... Vuelve y juega, es un conjunto de cosas y las voy a integrar. Y después, ¿cuántas llevo? Si me pueden ayudar. El primer yo es yo observo. El segundo yo es yo me acepto. El tercer yo es yo me integro con todo. El cuarto yo es yo comprendo. ¿Sí? Yo comprendo, lo voy a poner aquí, denme un segundo. Yo comprendo, yo comprendo. ¿Qué comprendo? ¿Qué comprendo? Primero, ¿qué has comprendido, Lupita? Dice que la fórmula de análisis de Robert Kiyosaki, 100, 10, 3 y 1. Exactamente, Lupita. Y entonces yo vi un apartamento y me llama la vendedora a decirme que van a subir de precio, pues que suban. ¿Cuál es el problema? Voy a perder más, ¿no? Yo ya me cansé de perder. Ya, Marimelda ya cerró la última bancarrota, la cerró el 24 de enero de 2017, su última bancarrota. Ya, más historias de bancarrota no quiero en mi vida, porque yo pensé que a los 50 iba a estar millonaria, saludable y feliz, y lo que estoy es en bancarrota, gorda y en depresión, por serle fiel a mis ancestros. Y mi mamá se murió de 80 años, siéndole fiel a sus ancestros. No, ya, Marimelda, libere ese árbol, libérelo, ya, suelte. Usted tiene derecho a salirse de esta rueda. Yo me voy a salir, yo lo voy a elegir, yo voy a crear conciencia, yo voy a tener conocimiento, yo voy a crear otro mundo, porque hay una esperanza. Limpiarás toda lágrima de tus ojos y la muerte no será más, ni existirá ya lamento, ni clamor, ni dolor. Es una promesa. Parezco que me metí a la religión. Ya me metí a la... ya cogí la religión otra vez. Ay, Diosito, venga, ayúdeme. Pero lo necesito, porque la esperanza no la da ningún médico. No la da ningún médico, porque esto es una amargura del alma y el alma solamente se cura con Dios en mí. Esa es mi perspectiva. Vuelvo y te digo, la tuya es otra, la mía es esta y me está gustando. Entonces, cuarto, yo comprendo. Ah, ya comprendo. Claro, ya estoy comprendiendo, claro, yo estoy repitiendo estados de depresión, estados de bancarrota, estados de peso no saludable, claro, yo le estoy siendo fiel a mis ancestros, ya estoy armando una historia, oh, claro, sí, ya comprendo. Entonces, ¿cuál es el quinto yo? Si me lo pueden decir, ¿cuál es el quinto yo? ¿Y cuántos yo tienen escritos? Yo. Ay, díganme. Ay, si ustedes supieran lo que acabé de encontrar. Estas son las... ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Voy a leer qué me dice Lupita. Dice, la fórmula de análisis de Robert Kiyosaki es 10, 3, 10, 100, 10, 3 y 1. Ok. Analizo 100 propiedades para seleccionar 10 y de esas 10 elijo 3 para quedarme con la mejor. Exactamente, Lupita. Entonces, ¿cuántos apartamentos he visto yo en Colombia? Porque quiero invertir en Colombia porque me imagino, me sueño viviendo mi vejez en Medellín, porque aquí hay mucha nieve y no sé, quiero terminar mis años en Medellín y la enfermedad de mi mamá me dio un golpe duro, me dio un golpe duro porque no la cuidaba nadie, porque todo el mundo está muy ocupado,
Todo el mundo está muy ocupado, todo el mundo no puede dedicarse a los par de viejos, ni los hijos. ¿Y saben qué? Yo me voy a hacer cargo. Vuelve y juega. Salió la patriota, la que se hace cargo de la familia. Bueno, listo, continuamos con la depresión. La depresión, ¿con qué se quita? Con la técnica de los cinco yo. La vuelvo y la digo. ¿Y de dónde sacó esa técnica? Pues yo, de tanto leer, de tanto inventar, de tanto aprender, pues yo la voy a aplicar a mi vida. ¿En qué libro está? En ninguna, no se preocupe. Yo la inventé. Igual vos vas a inventar también muchas cosas. Porque no es inventar, es integrar. Yo estoy integrando distintas disciplinas. Y hasta integré a Dios en mí, ¿sí? Entonces, yo primero voy a observar, voy a ser capaz de pararme frente al espejo y de mirarme y decir, ¡y! Cada vez estoy comprando blusas más anchas, cada vez estoy escondiendo más mis gordos, cada vez me dejo de pesar, cada vez estoy en un proceso de negación total. Listo. ¡Y! Vuelvo y me miro en el espejo y digo, listo, yo voy a aceptar que estoy gorda. Estos gorditos están ahí de más porque tienen un mensaje para mí. Yo acepto que tengo un problema de obesidad. Yo acepto esto. Entonces después viene otro yo y dice, ah, claro, yo integro toda la historia que hay en mí. Esto es un problema por esto, esto es por esto, esto es por esto, esto es por esto. Ok, empiezo a integrar. Empiezo a ir donde el nutriólogo, donde el endocrinólogo, al cura, al coach, busco ayuda y digo, necesito ayuda, por favor, ayúdenme. Y luego entro en un proceso de depresión, de reflexión y me doy cuenta de que tengo que vivir este proceso para poder convertirme en mariposa y empiezo a integrar todo para luego yo decir, claro, ya comprendo, comprendo todo, lo entiendo y lo único que tengo en mi corazón, ya entré a mi corazón y me doy cuenta que yo lo único que tengo que tener es compasión, compasión por mí, compasión por mi alma, compasión por esa amargura, y entro a activar la parte del corazón donde se empieza a sentir la tristeza del otro. Empiezo a decirle a mi niña, ay, qué pecado, mi niña, cómo la abandoné, pobrecita, venga que yo la voy a tener, yo la voy a cuidar, yo la voy a tener. Y me empiezo a hacer una lista y ahí empieza y aparece mi amor por mí. Aparece Mía, Mía se llama mi niña, mi cosita hermosa. Ay, Mía, bella y hermosa. Ah, sí. Aló. Ok, sí, dame 10 minutitos y te ya. Chao. Entonces, y yo tengo más llamadas pendientes que ni pa' qué. Entonces, ya para terminar hoy, yo voy a empezar a tener compasión por mí. Cuando empiezo a tener compasión, la depresión y la reflexión van como expandiéndose, como que dice, oh, claro, es un proceso normal. Claro, como dice Lupita, dice Marta, de viejitas la vamos a pasar de crucero en crucero, exactamente, y no vamos a necesitar mucho, que ahí nos van a cuidar bien. Marta, vamos a tener dinero para pagar enfermeras 24 horas al día. Es más, vamos a estar tan aliviadas que no vamos a necesitar bastón y vamos a tener dinero para viajar de crucero en crucero porque no nos van a llevar gratis, porque no es una beneficencia. Y los hijos van a estar con nosotros porque quieren estar, no porque es una obligación, ni porque les vamos a dar culpa, ni porque les vamos a dar lástima. Ese es el tipo de mujer que quiero ser yo. Ese es el tipo de vieja que visualizo. Me visualizo como una mujer de 90 años con fuerzas, pero también quiero empezar a viajar rápido, no muy vieja,
Quiero empezar a viajar, que pueda ser capaz conmigo misma, puedo, que pueda recibir ingresos por renta, que pueda recibir ingresos por generación de ingresos pasivos y que no tenga que trabajar tanto físicamente. Esto es una, las mamás de hoy somos las que tenemos que dar el ejemplo para que nuestra generación de hijos de 20 años y de 30 años no sufran lo que nosotros sufrimos y que nosotras, las nuevas mamás, seamos la generación de viejos que tengamos dinero para comprarle a los jóvenes que van a ser los futuros millonarios. Eso es la generación que yo estoy buscando. Entonces, que quizás mis hijos quieren estar con nosotras, eso es también mi visión, exactamente. Unos hijos que quieren compartir con nosotras porque no lo van a hacer por culpa, ni lo van a hacer por remordimiento, sino que lo van a hacer porque nosotros nos convertimos en unos imanes que vamos a atraer todo lo bueno a nuestra vida. Nosotros vamos a ser ese imán que vamos a crear una nueva conciencia en nuestros hijos. Y que estas mujeres de los 66, yo nací en el 66, yo, Tony, soy modelo 66, que seamos unas viejas bien bacancitas. Ok, listo. En resumen, eres gorda y te abandonaste porque tu alma quería experimentar el cuerpo del abandono. ¡Ay, qué tan lindo! Me gustó. La dejadez, la gula, la oscuridad, para poder experimentar qué es ser gordo. Yo ya experimenté qué es estar en depresión. Yo ya experimenté qué es estar en bancarrota. Yo soy una mujer muy berraca que sabe conseguir plata, pero que mi programa lo vuelve y lo bota, lo vuelve y lo tira. Pero en este momento, no, ya, me voy a liberar, voy a cambiar. Ya sé qué es estar en la oscuridad, ya sé qué es lo que es estar en el perfecto infierno. Ya sé, pero ya quiero cambiar, ya me voy, me voy, me voy. Chao, montes en el crucero que nos vamos. ¿Y si hay otro Irma? Ah, el quinto yo. Ok, vamos a resumir esto ya para cerrar hoy y mañana continuamos con la depresión porque hay mucho tema en esta depresión. Dice, el primer yo es yo me observo. El segundo yo es yo acepto que estoy gorda, yo acepto y dejo de ponerme blusas anchas, voy a prometer que voy a dejar de usarlas. Ahora las voy a usar cuando lo requiera, cuando vaya a ir a iglesias, cuando vaya a ir a un seminario o cuando vaya a ir a un sitio que requiera de taparme mis hombros. Pero mientras tanto, no, ¿ok? Me los voy a poner cuando así lo requiera la situación. Entonces, yo observo, yo acepto como soy, me acepto, me amo, me valoro como soy, no importa, no importa, no me voy a esconder más. Luego, yo empiezo a integrar todo lo positivo y todo lo negativo, todo lo que me dijeron el nutricionista, el endocrinólogo, todos los conceptos de nutrición, todo lo que me dijeron, lo empiezo a integrar. Luego yo empiezo a comprender que es una situación que mi alma eligió vivir para vivir en la oscuridad, porque yo comprendo que le fui fiel a mis ancestros, porque yo comprendo que mi historia es parte de un proceso de aprendizaje, porque yo comprendo que estoy en esta rueda y que yo elegí hacerlo así. Y luego yo me compadezco. El quinto es compasión, Lupita. Entonces la técnica es de los cinco yo. Yo observo, yo acepto, yo integro, yo comprendo y yo me compadezco, empiezo a compadecerme y empieza a encenderse una llama en mi corazón de afecto por mí. Y le digo, gracias, usted cómo es de linda, usted se convirtió en todo lo que usted se convirtió para poder, yo me compadezco, exactamente, aparece la compasión. Imagínate la oruga. Se arrastró, fue
¿cómo se llama? Gusano, para hacer una mariposa. Esos colores tan hermosos de la mariposa, para luego volar. Porque ya me compadezco y ya no digo, ay, qué gusano tan feo. No, yo ya digo, qué gorda tan bella, en lo que te vas a convertir, gorda hermosa. Es una gorda bella, divina, que va a convertirse en una mujer de otras cualidades físicas. Ustedes no saben la belleza de mujer que está hablando aquí. O sea, se va a convertir, está en un proceso de conversión. Exactamente, Lupita. Entonces, hoy estuvo muy interesante, me gustó mucho esto de la depresión. Es un cuadro clínico, un conjunto sintomático que representa alguna enfermedad, pero lo vimos desde varias perspectivas. Me encantó. Yo estoy aprendiendo muchísimo, mi gorda bella. Exactamente, mi gorda bella, mi gorda hermosa, que yo te amo tanto que vas a empezar a dejar de comer tanto dulce porque te estás dando cuenta que el dulce te lleva a la diabetes, porque te estás dando cuenta que si sigues comiendo más, vas a un grado de enfermedad, porque te estás dando cuenta que te puedes morir de una sobredosis de azúcar y te puedes, y entonces no cumpliste la labor de tu alma, que la labor de tu alma era convertirse en esa gordita para aprender a mejorar y a ser mejor persona y tener finalmente el cuerpo bello y hermoso. Eso es lo que yo estoy entendiendo. Mañana vamos a continuar con el mismo tema, pero digámoslo involucrando más variables como el ADN, ¿sí? Esto es todo un proceso, esto tiene más tela de dónde cortar, pero bueno, hoy ya muchas gracias, la verdad te agradezco mucho, Lupita, Marta. Las viejitas, nos vamos de crucero en crucero. Tengo que ir a España, tengo que ir, me voy a dedicar a viajar, porque yo ya me hice cargo de lo que me tenía que hacer cargo. Gracias a ti, me encantó. Sí, a mí también me está gustando mucho esta vaina, como dicen los dominicanos, porque estoy aprendiendo a integrar la información de una manera que la verdad no sabía que yo tenía esta cualidad. Para mí esto es nuevo también. Hacer este encuentro con ustedes, creo que me encanta porque puedo desintoxicar mi alma. Hasta estoy aprendiendo a hablar, a mirarme y a decirme, Marimelita, ¿cómo estás? ¡De hermosa! ¡Qué cosa más linda! Tiene 50 años, pero si usted se está rejuveneciendo. Claro, es que Mía, deje liberar todo lo que va con Mía. Mía es mi niña interior. Mía, 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 Mía. Bueno, pónganle nombre a su niña interior. La mía le puse Mía. Ok, bueno. Mañana nos vemos, mañana vamos a seguir hablando del tema de la depresión y estoy hablando de cuando tú dices estoy gorda, me abandoné, estás experimentando la máxima oscuridad en ti para luego buscar la máxima luz en ti. Inevitablemente, para buscar la máxima luz, tienes que buscar la máxima oscuridad de tu ser y de tu alma. ¡Wow! Esto está súper, súper bacano. No se llama igual, gracias a ti. ¿No se llama igual? Lupe, cuéntame, no entendí, a ver. Gracias a ti, me encantó. ¿No se llama igual? Sí, Mía, yo pienso que mi amor por mí, para mí también. Lupita, puedes asumir Mía. Yo encontré en Mía lo siguiente, la niña interior, Mía. ¡Yes! Lupita. Acabamos de bautizar a la niña interior, Mía. Perfecto, me gustó. ¿A eso es lo que me estás queriendo decir? La niña interior se llama Mía. ¿Y qué es Mía? Pues mañana les cuento, porque entonces nos vamos a quedar otra hora aquí. Mía, mi amor por ti, mi amor por mí. Ay, tan linda. Ah, no, sí, también Lupe, Lupita. Lo que pasa es que yo encontré en Mía
Es un nombre que yo le di a mi amor por mí, es la que va a hacer que yo haga los cambios. Mi amor por mí es la que va a hacer que yo empiece a experimentar nuevos programas. Bueno, mañana nos vemos, mañana vamos a seguir hablando de cómo buscar la máxima luz. Para buscar la máxima luz, inevitablemente buscarás la máxima oscuridad de tu ser. Pale, cole, pale. Chao. Ayúdenme a compartir el video. Bueno, nos vemos. Chao. Igual, si necesitan coach, a la orden, me pueden decir por aquí por mensaje de texto, María, me digan, yo necesito ayuda y buscar ayuda es parte del proceso. Estos brazos tan anchos quieren decir que yo necesito ayuda. Así que ayúdenme, por favor. Chao.